Alerta máxima. Confrontación intensa entre el CJNG y el Ejército Mexicano en Jalisco. En una situación de alto riesgo, se desató un fuerte enfrentamiento entre elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el Ejército Mexicano en el estado de Jalisco. Este incidente ha generado preocupación en la población y destaca la necesidad de abordar eficazmente la violencia asociada con el crimen organizado en la región. Desarrollo del enfrentamiento, detalles preliminares. El enfrentamiento, que tuvo lugar en una ubicación aún por confirmar, fue el resultado de una operación de las fuerzas de seguridad para contener y neutralizar a presuntos miembros del CJNG. La situación se intensificó rápidamente, llevando a un intercambio de disparos y una confrontación directa entre los elementos del cártel y las Fuerzas Armadas. Respuesta de las autoridades, operativo planificado. Las autoridades indican que el enfrentamiento fue parte de un operativo planificado para abordar la presencia del CJNG en la zona. Las fuerzas de seguridad están trabajando para contener la situación y restablecer el orden en la región afectada. Se ha instado a la población a mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Impacto en la comunidad, preocupaciones y medidas de seguridad. La intensidad del enfrentamiento ha generado preocupaciones entre los residentes locales. Las autoridades han implementado medidas de seguridad adicionales, incluyendo el cierre de ciertas áreas y la movilización de recursos para garantizar la protección de la población civil. Se insta a los ciudadanos a permanecer alerta y seguir las recomendaciones de seguridad. Violencia en el contexto actual, desafíos persistentes. Este enfrentamiento subraya los desafíos persistentes asociados con la violencia vinculada al crimen organizado en diversas regiones de México. A pesar de los esfuerzos continuos de las autoridades para abordar estas problemáticas, la complejidad y la adaptabilidad de los grupos delictivos presentan desafíos considerables para mantener la seguridad. Necesidad de colaboración, enfoque integral. El enfrentamiento en Jalisco destaca la importancia de un enfoque integral en la lucha contra el crimen organizado. La colaboración entre agencias de seguridad a nivel federal, estatal y local es esencial para abordar eficazmente las estructuras y operaciones de estos grupos delictivos. La inteligencia compartida y la coordinación estratégica son clave. Impacto en la imagen internacional, reflexión y acción. Incidentes como este también pueden tener un impacto en la imagen internacional del país. Es crucial que las autoridades mexicanas reflexionen sobre la necesidad de implementar medidas efectivas y sostenibles para abordar la violencia asociada con el crimen organizado, no solo por el bienestar de la población, sino también para mantener una reputación positiva a nivel internacional. Esperanza de soluciones sostenibles, compromiso continuo. A pesar de los desafíos, hay esperanza de que mediante un compromiso continuo y la implementación de estrategias sostenibles, las autoridades mexicanas puedan avanzar hacia la reducción de la violencia vinculada al crimen organizado. La seguridad y el bienestar de la población deben seguir siendo la principal prioridad. Conclusión: abordar las causas fundamentales de la violencia. En última instancia, para lograr una reducción significativa de la violencia asociada con el crimen organizado, es esencial abordar las causas fundamentales que permiten la existencia y operación de estos grupos. Esto incluye enfoques integrales que aborden temas como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción institucional. En el futuro, la implementación de estrategias efectivas, junto con la colaboración y el apoyo continuo de la comunidad internacional, podría allanar el camino hacia un México más seguro y próspero.